esto es lo que me quiero detener ya para terminar. La vigilancia en salud pública en Colombia está centralizada en cuatro grandes aspectos. El primer aspecto es la morbilidad, que tiene como fin monitorear el comportamiento del evento. Hemos hecho un esfuerzo importante por tratar de que la cobertura del sistema de vigilancia incluya esta vigilancia, que es una vigilancia colectiva. Esta no es una de las vigilancias habituales que hacemos. Y aún así hemos asegurado que las 6.000 unidades generadoras de datos hayan mantenido un flujo constante de información acerca de la infección respiratoria aguda. Y eso nos hace tener información confiable que nos permite monitorear el evento. Cuando hablamos de ira grave inusitado, es aquel que nos va a permitir identificar virus nuevos. La gran preocupación por identificar ese tipo de casos nos da elementos para decir puede estar entrando un virus al que no nos hemos expuesto, entre ellos los coronavirus y algunos de los virus de influenza que no han circulado en el país y que no han circulado en América. La tercera, que es la vigilancia centinela, que tiene como objetivo monitorear la circulación, y no se hace en todo el país, sino se hace basada en 14 hospitales que fueron seleccionadas por algunas características epidemiológicas de 10 departamentos del país. Eso nos permite establecer la circulación viral. Y finalmente, las muertes por infección respiratoria aguda, que tienen como fin establecer determinantes de la salud y enfermedad que pudieron facilitar la presencia de estos casos.